Indian metronome of typewriter keys. A simple thought brings you to me, and I'm thankful every day. I'm so glad I found you the old-fashioned way. Hola chicas, buen lunes. Hoy día estamos empezando la semana con el pie derecho. Fuimos al gimnasio con Marvin súper temprano, a eso de las 6 creo que nos levantamos, nos preparamos, fuimos al gym y tuve una muy buena sesión de glúteos hoy día. El fin de semana pasado no hicimos muchas cosas. Estuve con Courtney, fuimos a tomar un café y eso fue todo. Esa fue la gran aventura de mi fin de semana. Y de verdad que a veces tengo como una batalla interna de qué priorizar, si mi salud mental, yo como persona o mis amistades, y creo que encontrar ese balance es súper importante. Así que recién lo estoy encontrando. Este año una de las cosas que quería hacer es priorizar mi salud y priorizar mi estado físico, cómo me siento. Y eso es lo que he estado haciendo, lo cual significa que mis rutinas estoy tratando de mantenerlas lo más fijadas posible. O sea, levantarme a las 6 de la mañana, ir al gimnasio, regresar, estirar, tomar un cafecito, leer en las noches, ir a la cama temprano porque nos levantamos tan temprano. Y eso significa que de repente no puedo salir a cenar o no puedo ir a un bar porque no quiero pasarme de la hora y tener un ritmo para dormir un poco inestable. Estoy siendo un poco egoísta con mi tiempo y la verdad es que me gusta mucho. Otra de las cosas que también hemos cambiado bastante es no tomar alcohol. Y desde año nuevo hemos dejado de tomar alcohol. No nos gusta cómo nos sentimos físicamente, mentalmente, los días después. Tal vez en algún momento tomaremos un vinito o algo así, pero tomar alcohol al punto de estar ebrios o picados, no queremos eso. Simplemente no juzgamos a nadie, todas nuestras amistades toman alcohol, nosotros también, pero es un cambio que de verdad siento que me está ayudando un montón. Y nada, si quieres que les cuente un poquito más sobre todos los cambios que hemos estado haciendo y cómo hemos estado mejorando nuestro estilo de vida estos últimos meses, porque todos tenemos diferentes definiciones de mejorar. Para mí mejorar de repente es comer saludable, para ustedes de repente mejorar es levantarse un poquito más temprano o un poquito más tarde, porque dormir es súper importante. Así que díganme si es que quieren que les comente un poco más de esto, porque creo que es la primera vez que me siento tan saludable y tan yo. No sé si es que sabían esto, pero yo solía jugar voleibol preprofesional, más o menos. Entrenaba creo que 3-4 veces a la semana, competía sábados y domingos, era una persona súper súper activa, comía un montón, y cuando me lesioné la espalda, cuando me salieron hernias en la espalda, tuve que dejar todo eso y fue traumático en diferentes aspectos de mi vida. Entonces volver a hacer deporte de manera constante y ver que mi espalda no me duele, sino que más bien me agradece por hacer todo este movimiento y todas estas cosas, en verdad se siente increíble. Y también tener una mejor dieta, no en el sentido de dieta de dejar de comer, sino que mis rutinas de comida son mucho más saludables y sin ningún tipo de desorden alimenticio, también se siente increíble. Obviamente yo tengo días y días, pero creo que lo que vale es el hecho de que lo estoy intentando y de que estoy de verdad que lo estoy haciendo de manera consistente, que es lo más importante, es consistencia y disciplina. Así que estoy muy feliz con los resultados mentalmente, físicamente, y me estoy sintiendo súper súper bien. Y quería compartir eso con ustedes porque yo comparto muchas de mis cosas negativas y las positivas también. Así que quería mencionar algo súper positivo para empezar el lunes muy bien. Y si es que de repente les sirve algún tipo de motivación,
decirles que nada cambia si tú no cambias. Y sé que es algo súper ta, pero es algo que escuché de Alana, que es una chica que sigo en YouTube, y desde que lo dijo se ha quedado tan, no sé, grabado en mi cerebro, que cada vez que me levanto pienso en eso y estoy como que oh, podría dormir 10 minutos más o podría levantarme, cambiarme e ir al gimnasio. Y nada, ese es mi TED Talk. Les hice un par de preguntas en Amazon nos está enviando nuestro paquete. Se les rompió la cafetera. Oh, por Dios, chicas, en verdad. ¿Esa cafetera es cara? Sí. Nosotros la compramos de segunda mano, o sea que creo que cuesta normalmente 600 euros. Nosotros la compramos por 200. Es la Sage o Breville Barista Coffee Machine. Y la compramos por 200 euros porque, como les digo, estaba de segunda mano en Amazon. Y lo usamos todos los días. Es nuestra rutina favorita. Ustedes ven a Marvin tratando de hacer su latte art y ahora últimamente con su opción de cortados. Y no funciona. No funciona. Y ayer que fue domingo, les juro que me partió el corazón cuando lo vi súper sad de que su cafetera no funcionaba. Entonces él estaba investigando qué es lo que puede ser, porque nosotros, especialmente él, le gusta tratar de reparar algo al 100%, así no sepa lo que está haciendo, pero trata de reparar algo al 100% antes de comprar algo nuevo, lo cual respeto, porque yo compraría una cafetera nueva. Lo sé, no es una de las cosas que estoy orgullosa, pero estamos trabajando en ello. Y Marvin ha descubierto que aparentemente es el filtro, que teníamos que cambiarlo cada 90 días, y tenemos la cafetera hace 2 años y nunca la hemos cambiado. Así que hemos ordenado el filtro y eso es lo que me está llegando. Y ya no me acuerdo qué les estaba diciendo antes de eso. Ven, soy súper dispersa y si ustedes nos escuchan a Courtney y a mí hablar, se mueren, porque pasamos de un tema al otro, de un tema al otro, y la pasamos súper bien, pero creo que para terceros es un poco exhausting. Y nada, lo que decía decir es que les hice preguntas en Instagram sobre cositas que les gustaría que hable, y hay un par de temas que creo que me puedes explayar más en un cafecito time, pero también hay otras preguntas que quisieran saber. Así que he pensado en filmar dos cafecito times, uno sobre mi relación con Marvin y contarles todo desde mi perspectiva, y otro contarles sobre todo sobre mi vida académica y todo lo que pasé y todo lo que hice para poder estar en West Wing. Creo que esos son dos temas que puedo conversar. Y si es que ustedes de repente no conocen la marca West Wing, es un retailer, online retailer, e-commerce, que tiene su propia línea West Wing Collection, y también trabajan con terceros y marcas super premium, y me encanta la marca en general. Yo trabajo para el equipo de muebles, seleccionando los muebles que vamos a vender en la página, que es super divertido. Pero sí, si es que tienen preguntas con respecto a la relación y todo lo que hice para llegar al punto en el que estoy profesionalmente, que no es tan alto que digamos, pero estoy orgullosa de haber llegado a donde estoy, humildemente. Así que si tienen preguntas, déjame en los comentarios o de repente mándenmelo por DM. Creo que sería súper divertido hablar, explayarme un poquito más sobre ambos temas, porque como se dan cuenta, me encanta lorear. The Mona Lisa canvas ripped, I wouldn't care, 'cause I could picture you. If the Tower of Pisa finally tipped, well then you'd know how hard I fell for you. If the world's left turn into mine.